purpose of getting up early. Are you done? No, I'm clenching it. Now we're gonna be facing traffic. I mean, it's gonna be okay, baby. Nos tardamos 5 minutos nada más, atrasados. Man, ¿qué tanto te haces? Bien molesto. Es que despertarme a las 5 de la mañana, tú sabes que no es lo mío. Fueron las 5, fueron las 5 y media. Bueno, pero la alarma sonó desde las 5. It's gonna be okay, baby. Well, I hope so. No te molestes tanto. El día de hoy. And if you take it, my purpose was, my intent was to get up early, get on the road, and I mean, you didn't bother to clean up the dogs, make up the bed, dry the clothes, nothing. It was just me, and watching the news. Kidding me? ¿Acabaste? No. Te molesto de verdad, creo, lo crean, pero yo ay, simplemente no me tomo las cosas muy en serio porque si no me afectan. Está muy molesto, dejo que diga lo que tiene que decir. Entonces entro yo. La paz comienza conmigo. La paz comienza conmigo. Repite, baby. La paz comienza conmigo. Okay. Nos despertamos a las 5 y media, sí, pero mi alarma sonó desde las 5 de la mañana porque aquel señor tiene una reunión. Y pues ahí voy yo de chicle. No que yo sea indispensable, sino que me gusta ir a andar de pata de perro. Y ahí voy. Entonces, este señor se levanta con una facilidad a las 5 y media de la mañana. A mí me cuesta. Para mí, despertarte a las 5 de la mañana debe de ser considerado una tortura total. Olvídate tú de la pera, de la angustia y todo eso. ¿Sabes cuál es esa? No, I don't wanna know. Olvídense de la pera, de la angustia para la tortura. Despertarse a las 5 de la mañana sí es una tortura, de verdad. Pero bueno, ya nos despertamos y ya vamos en camino. Son las, ay caray, son las 6:22 de la mañana. Llevamos casi una hora de retraso. Habíamos pensado irnos a las 5 y media. Pero bueno, y aún todavía tenemos que parar a desayunarnos. Porque si no desayunamos, se nos baja el azúcar y se pone más malhumorado. ¿Qué pasó? There's gonna be no breakfast. ¿No desayuno? No. ¿Por qué no, baby? We don't have time. Tú te iba a invitar a desayunar unos huevitos benedictos. Well, you can eat it by yourself. Qué malo eres, ya es bien malo conmigo. ¿Ustedes creen que yo soy el que le pongo presión? No, él es el que pone presión. Aunque saben, él es de esos que se enoja de mentiritas. That's not true. Se enoja y puro guato. No, realmente no hay enojo. Ya no se la creo. Tantos años juntos que ya ese coraje ya. No se la creo tanto, baby. Oye, el otro día alguien se emocionó tanto porque les cantaste. Sin saber que se pone de un genio. Horrible. Yo tengo razón. Todos tenemos una razón de hacer algo, bebé. Todos. Mira, yo con mis ojitos hinchados todavía, ni se me han acabado de abrir esta mañana. Y ahí voy acompañándote. Ahí voy acompañándote. You can take a nap. Y si me voy a dormir, ¿eh? Si me voy a dormir, voy a dormirte. ¿Qué? Algo tienes que decir, lo tienes atorado. Yo conozco bien sus muecas. Cuando hace estos gestos raros es porque algo tiene atorado. No te detengas, no hay cámaras. Di lo que tengas que decir. Órale. It's okay. Sácalo de tu ronco pecho. Leave me alone now, okay. Está bien molesto. Su molestia es de que yo me desperté tarde. Me arreglé, me tomé el tiempo para escoger ropa, todo. Mientras él iba a darle de comer a los perritos, limpiaba los pañales de los perritos, ¿qué más? Secó ropa, dobló ropa, hizo la cama, y yo en todo ese tiempo seleccioné un par de zapatos nada más.
Él está esperándome en el carro, yo apenas andaba peinándome, medio peinándome, ya saben que no peino. Ay, pero pues bueno, ya vamos. Yo tranquilizo a la feria, a la fiera en este momento. A ver si me va a desayunar. Si no, se me va a subir el azúcar. Se me va a bajar, perdón. I love you, baby. Dame un besito. Ay, qué guapo eres. Es que te enojas de mentiritas. Me quedo 6:30, right? ¿Qué harías sin mí, baby? Get to my place on time. ¿Y en serio? ¿Crees que alguien me puede reemplazar contigo? Nadie es indispensable, yo sé, pero otro igual que yo. Con este sentido del humor, con estas habilidades, esas aptitudes. La verdad. There are 7 billion people in the world. Pero alguien que... Me pegaste, ¿eh? Me pegaste. Ya llegamos, por fin. A San Francisco. Va a llover. Está lloviendo, ¿no? Hay chispitas. Yeah. Mojatarugos. Pero estaba el tráfico muy pesado y al señor, a la mitad del camino, se le ocurre: dejemos el auto y nos vamos en el BART, que es el metro, prácticamente. Y pues yo como que no venía preparado, ya lo he hecho antes, pero bueno, lo tomamos. Veníamos como sardinas, horrible, yo soy claustrofóbico. Así que horriéndole la boca al de enfrente, el sobaco al de al lado, era una cosa terrible. Pero bueno, fenomenal. La gente que lo hace por necesidad, respetable. Pero nosotros no teníamos necesidad de hacerlo el día de hoy, solo por el huevón este, no quiso manejar. Estaba 80 minutos, y si era largo el tiempo. ¿La espera? No, la espera eran 80 minutos. Está bien. Pero ya, por fin salimos. Me siento liberado. Va a llover, está lloviendo. Así que a ver qué pasa. Tengo todo un día para mí, porque... Pero todo se ve bien organizado. La gente... Sí, la gente viene organizada aquí para subirse, hasta eso sí. No, en la Ciudad de México, eso es un desmadre. Yo lo he hecho. No, no lo he hecho, pero lo he visto. Pero aquí no, aquí la gente hace fila, sin necesidad de quien se esté acomodando, solitos. Todo estuvo bien, ¿verdad? Sí. ¿Te gustó la experiencia? Bueno, sí. Estuvo buena la experiencia. Aplicado, porque es la hora aplicado, que aplicado, sí. La gente viene a trabajar esta viene hora. Viene pura gente que viene a trabajar, correcto. Pero más tarde sí es un desmadre, porque viene cualquier cosa, cualquier persona. Así es, no, o sea, no. Pues ahora tengo todo un día para mí. A ver qué hago. A ver a dónde voy. Cuéntenles el puerto de San Francisco. O el puerto de San Francisco, déjenme, les doy la vuelta. Vean, esto es el puerto de San Francisco. Es hermosura, ¿eh? ¿Qué tal? Toda la gente que va a trabajar ahora, aquí está. ¿Lo pueden ver? Es ese que está ahí. Este. Se los puedo mostrar por atrás. El puente de la bahía. Y acorde a Luis, nos vamos a ir en el cable de tren, en el tren de, en ese camioncito, en el cable car. No, it's not cable car. No, ese no es de cable. Es un tranvía, es un tranvía. En un tranvía, ¿nos vamos a ir en ese? Bueno, en la dirección opuesta. Claro. ¿Cómo te sientes, mi vida? Fresco. Hoy estamos tomando todo lo que hacen los locales. Nunca lo hemos hecho, a ver cómo nos sale, para que no nos lleve al lugar equivocado. Bien. Ay, me siento malhumorado el día de hoy, chinga. Ya eso de la edad y la lluvia no se llevan muy bien. Tengo hambre. Tiene hambre, aparte, súmenle eso. Ahora llegamos a mi lugar de... ¿Dónde vamos a comer, chiquito? Yo tengo mucho tiempo, no tengo tiempo, pero... Ay, cállate. Para comer siempre tiene que haber tiempo. Para ti sí, para mí no. Luis no come, Luis... para él primero está el negocio, después el negocio, después el negocio. Así sea como una manzana y una almendra en todo el día, está perfecto. Para él comer es una pérdida de tiempo, no, dormir no. Es una pérdida de tiempo,
siempre hay que producirse la vida. Está bien. Si él se produce la vida, me la produce a mí también. No soy judío, ¿ok? ¿Qué es? ¿Por eso? ¿Por qué eres judío? No soy judío. Ay, sí. No reniegue. Es judío. Está bien, no hay nada de malo con ser judío. Al contrario, shalom. Mis respetos para todos ustedes, los judíos. Mira, Lid, estamos perdiendo la vergüenza. Llevamos por la calle grabándonos como si nada. Ay. Chiquirrines, estoy en San Francisco, en un café. Vine a desayunar, ya tengo aquí como 40 minutos. Y la razón que no me he ido de compras es porque, vean allá afuera, está lloviendo horrible. ¿Alcanzan a ver? Hay una lluvia. Mojatarugos, no se ve, pero sí está lloviendo. Ah, no se alcanza a ver, pero ahí está la lluvia. Vean la gente con sus paraguas. Está lloviendo y eso no me permite salir. Qué frustración. Ah, pero bueno, esperaré un ratito más, esperando de que la lluvia se baje un rato. Bien, chicos, ahí está la entrada al Chinatown, al barrio chino en San Francisco. Se calmó el agua un poquito, la lluvia, así que vamos a ver qué encontramos a caminar. Hola, chiquirrines. Oigan, por fin la lluvia para un rato. Y ando caminando por San Francisco, en el Chinatown, en el barrio chino, en... ¿qué más iba a decir? Y ahora voy caminando para hacer unas compras. Voy al área donde están todos los centros comerciales a comprar lo que no necesito, pero quiero. Ok, los veo. ¿Cómo van? Yo voy bien. Saben que aquí en ratitos llueve y luego para de llover y luego vuelve a llover otra vez. Y es algo fastidiosito, pero me encanta la lluvia. Ya traigo mi paraguas por aquí y estoy en Union Square de San Francisco. Y pues nada más les quería mostrar esto. Está un poco lento la ciudad, hoy no hay tanta gente. Me imagino que es por el clima, aunque ahora ya tiene que unos 15 minutos que paró de llover. Está bastante calmada la ciudad. Y sí, pero igual sigue siendo súper divertido. Miren, allá está Macy's. Acá atrás están pues los billboards, los anuncios. La verdad que no sé si ya se los he dicho antes, pero se los vuelvo a repetir. Si tienen la oportunidad de venir a San Francisco algún día a visitar, háganlo, háganlo. Es una ciudad que... se me quedó la paraguas. Es una ciudad que vale totalmente la pena visitar porque es encantadora, tiene mucho que ofrecer, tiene mucho que ver, mucho que comer, mucho que hacer y mucho que comprar. Ahora quiero ir a aquella tienda, a la Saks, a comprar un perfume. Me hace falta un perfumito y voy a ir para allá. Espero que me dejen grabar en esa tienda porque a veces son medios complicados. No te dejan grabar y no te dejan hacer tantas cosas así, pero si me dejan, con gusto les grabo todo, todo, todo. ¿Ok? Bueno, entonces, let's go. Me voy a hacer un manicure. Me hace falta. Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond. Fine light in a beautiful sea. I chose to be happy. You and I,
Ya regresé y mi gordo está conmigo otra vez. Mañana, su gordo tiene hambre. Sí. Se fue a tener una conferencia, yo me fui a hacer mis cosas. No compré nada. ¿No? Porque no traje auto. Y tengo que tomar el transporte público y no quiero andar con bolsas. Qué bueno. Ya sé la estrategia para la siguiente vez. No, tenía ganas de comprarme una ropa, algo, me hacía falta algo, yo sé, yo siento que me hace falta algo. No te falta nada. No, si me acompañas ahorita a hacer más compras. Yo te acompaño. De ahí tomamos el tren. ¿A dónde? A donde nos quedamos, está más cerca ya. Ya veo. Sí vamos a ir, ¿verdad? Ok, ¿qué quieres comprar? Un perfume. Mira, fue a olerlos, pero no lo compré, huéleme este. A ver, huéleme. Huele muy hostigoso. Huéleme. Ay, qué huele. Tiene nariz grande, ¿verdad? Le miraron la nariz. Ay, Dios mío. ¿No te gusta el perfume? Me huele como a perfume barato a precio caro. Así que, no sé. Huele bien. Tú sabes que a mí no me gustan los perfumes baratos. Me da dolor de cabeza ese perfume. Luis no sabe de cosas finas y buenas. Ah, ¿cómo no? Sé de ti. Dice que... Pero siempre que me pongo un perfume bueno, carísimo, me dice que es barato. Ok. No, a la próxima voy a usar su tarjeta de él para que vea lo barato que me gusta perfumes. Te van a pedir identificación. No. Mire, lo mejor fue hacer un manicure con una mujer china, aquí en Chinatown. El peor manicure que me han hecho, ni siquiera me lavó las uñas. Pero nomás me cobró $10. Es el más barato. ¿Cómo dices? You get what you get. ¿Cómo? You get what you pay for. Y agarras, recibes... Lo que pagas. Exacto. Pagas poco, recibes poco. Pero bueno, ya. Ya está hecho, baby. Ahora estamos en Italy Town, donde estaba en la mañana, justo enfrente del café. Vine a comer y como Luis no llegaba, yo me atasqué mi ensaladita y mi sopa. Y ahora me lo encontré al camino que tiene hambre. Y se va a comer lo mismo, pero con un... No, un plato de pan. No que todo, va a comer. No. Ay, qué tan guapo que está mi narizón. ¿Quién lo quiere? Oh, mucha gente. ¿Vas a comprar un perfume, gordo? No perfume, no. Voy a barriar a ver qué me compra. Ándale, baby. Dame presupuesto. ¿Te compro presupuesto para perfume? No, para gastar. $40. Ni lo que nos va a costar la comida aquí. ¿No? El perfume te cuesta 25. No. Un par de calcetines, otro 5. No. Los conseguimos en Chinatown. Pura fayuca. Sí. Ah, ya vino. Ándele. A ver qué nos trajo. Ándele. ¿De qué es esta sopa? ¿Es de chicken noodles? ¿Chicken noodles? Chicken tomato. Ándale. Perfecto. ¿Quiere black pepper en su chile? Seguro. A él se le hicieron más bonitas. Hace rato yo vine y me la dieron toda. ¿Sí? Yo me quejaba. Es que es el horario. Me quejaba. Ah, son mentiras. Los de hace rato no saben. Híjole. Gracias. Ay, chiquitito, te vas a atascar todo esto. ¿Todo esto? Yo me comí un igual, pero la mía era de barley. ¿Cómo se dice barley en español? Yo le puse lentejas, pero no son lentejas. ¿Cómo se dice barley en español? ¿No? Barley. Barley no sé. Es cereal. Cereal, una sopa de cereal. No, cereal. Pero la de él es de pollo con tomate y pollo. Exacto. Y esta es una ensalada que está bien rica, aguacate, pepinillos y pollo. Qué rico. Sí, claro. No quiero. No. Yo quiero mi agüita mineral. Okay. Comer con Luis siempre es un placer. Siempre. Siempre, ay, yo sé. Se me cae la cámara. Ándale. Provechito, mi gordo. 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 Estás bien gordito, yo, baby. ¿Gordo? Tanto dónde? Pan que comes. No, a ver. Pan. ¿Come? Buen provecho. Eso se ve delicioso. Very good. Vean, ese restaurante se llama Mona Lisa. Y ese carrito que ven ahí sirve de mesa. Son caníbales ahí, tienes razón. Human food, comida humana. Es Hunan. Hunan, claro. Hunan es un tipo de comida china. Pero si lo lees así rapidito, si lo lees así como sin poner atención, es comida humana, human food. Ay, Dios mío. Otra vez por donde mismo, dos veces ya vengo aquí, mi amor. La primera vez sin ti y no era lo mismo. No, ay, tienes tu verdad. Creí que traía otro hombre de al lado. Ah. Pero es que ninguno tan guapo como el que yo tengo. Ay. Wow. Ay.
Like, yeah. Eso suena a barberío. Eso suena como a... ¿Cómo se dice barbera en inglés? Barbear, como brown, que... Brown nose. ¿Brown nose? No, brown nose. No. Como la persona que le hablas bonito y... Y así tú sabes, yeah, no, que hace la barba para que te compre cosas. Quizás. Quizás, ándale, besando la cola. Ay, eso se llama beso negro. Léperos. Entonces, pues sí. A ver, estamos aquí. Llegamos al centro de la moda de San Francisco. Mira, ese edificio. Déjales, muestro eso. Eso está muy guapechoso. Vean eso. Esa tienda. Ahí venden esos cristales muy exóticos. Figurines. Súper cool. Dinner time, mi amor. ¿Qué vamos a comer? Mangos. Mangos. Y melones. Ah, mangos y melones. Y un burrito frío. Y agua. No me digas que esa es la cena. ¿Ya? Yeah. ¿Sí? Ay, no chingues. Bueno. A cena. Muy cansado. Día tan ajetreado. Ya hasta canto yo cada vez que veo una cámara. De verdad. Ay, tan cerquita que se ve San Francisco allá al fondo. Vean. Allá las lucecitas. Y nos tomó un montón de tiempo llegar hasta acá al estacionamiento, porque veníamos en el tren, en el BART, en el metro, como usted le quiera llamar. Luis, creo que estamos hasta allá arriba. Estamos en el último piso, ¿no? Ahí está mi auto. No, ese no es mi auto. Ese es un Ford, yo no. Ahí está mi auto. Y pues sí, yo noté, ya perdí el uso de razón de cuánto grabé en San Francisco, la verdad. No grabé tanto como quería porque pues estuvo lloviendo gran parte del día. Pero acá vamos a regresar en cuánto, ¿en 2 semanas? Uh-huh. Yo creo que en 2 semanas ya no va a llover. Espero que no, para poder grabar más. Y pues, yo no sé ni qué mostrar en San Francisco, pero ya en 2 semanas les cuento qué rollo. Ahora todavía nos falta manejar una hora y media máximo. Máximo. Pero como mi Superman vuela y él va a manejar, porque él fue el culpable de traerme. Toma, chiquito. Así que espero que lleguemos más pronto de lo que cante un gallo. O antes, si es posible. El vlog de ayer no saliste y la gente me dijo que... Porque me fui a dormir antes. Ajá. Y hace rato estaba mirando los comentarios. Me dicen que ¿por qué no te dejo una cámara? Cuando tú llegues tarde, que la agarres y empieces a platicar con ellos. Oh, ay, sí. Qué buena idea. ¿De qué platicarías con la gente? ¿Qué les contarías? Sería como la doctora Laura. Es que no es doctora Laura. ¿Cómo se llama? Es la señorita Laura. No, pero hay una doctora Laura. Doctora Laura, no sé. Ay, Dios mío, la regué. ¿Cuál doctor? No estás bien, sigue aquí. Yeah. ¿Cuál doctora Laura? Una... ¿Americana? Recuerdo. Esa es republicana, más no poder. No. Se le llamaba por teléfono y dice, a ver, dime tus problemas. Sí. Era muy romántica. Yeah, yo la escuchaba. Caleb. Hola, dígame, mi amor. ¿Cómo te puedo ayudar? Dígame sus problemas. ¿Sabes? Me gustaría tener un programa de esos a mí. ¿De radio? De radio, de televisión, lo que sea, donde la gente llame. Yo me vuelvo loco. ¿Qué digan ustedes? ¿Lo hago? Si la gente conjunta firmas. Right, left. De derecho. Sacramento. Ok, si la gente junta firmas y juntan más de 1,000 firmas de que más. Que más de 1,000 personas me van a escuchar un tiempo, yo me la aviento. Por internet. Más que sea. ¿Tu propia estación de radio? Mi propia estación de radio. Antes lo hacías. Por satélite. Y luego la gente llama. Hola, Yasmani. Que se va a llamar Hola, Yasmani. Dame consuelo. Hola, ¿con quién hablo? A ver, cuenta. A ver, hagámoslo. ¿Qué eres tú? Ok. Kalo 107.5. Y ahora. Hola, Yasmani, cuéntale tus penas. Hola, amigos, buenas noches. Yo me llamo Yasmani y hoy estoy aquí para escuchar tus penas, para que te desahogues. Y vamos a la primera línea telefónica. Rin. Hola, corazón, ¿con quién hablo? Habla con el Pior es Nada. Hola, Pior es Nada. Cuéntame, ¿qué te aflige el día de hoy? Ay, doctora. ¿Doctora? Perdón. Perdón. Ay, doctor, ¿qué no le... soy doctor, soy Hola, Yasmani. Ah, perdón. Hola, Yasmani. Pues mira, te platico. Sí, corazón. Dime, me dicen el Pior es Nada, pero...
yo realmente soy mejor que eso. Eres más que el peor es nada. Sí, yo creo que sí. Y pues bien, o sea, a veces me siento oprimido. Oprimido. Derrotado. Derrotado. Agotado. Agotado. Sin ganas. Cuéntame mi vida. Corazón, escúchame, relájate. Dime, dime. A ver, dime, ¿qué pasó? Ahora yo soy tu terapeuta. ¿Estás casado? ¿Estás con una pareja tóxica? ¿Tóxica? ¿Asfixiante? ¿Tóxica? ¿Sabes? ¿Me entiendes? No, no realmente, nada más que muy celoso. ¡Ay, celoso! ¡Ay, Dios mío! Corazón, dime. Pregunta. A ver. Le das tú, motivos. ¿Eres tú o yo, terapeuta? ¿Le das motivos para que sea celosa la persona? Sí. Sí. O sea, ¿andas de cascos ligeros? No, fuera bueno. Entonces, ¿cuál es el motivo que le das para los celos? Tengo la vista liviana. O sea, tienes la vista muy ligerita. Sí, sí, eso es, para mí es natural, es saludable. Ver el menú. Me ayuda con mi miopía. Ah, con tu miopía. Si es que no veo de cerca, pero veo de lejos. Y te voy a dejar tarea. ¿Cuál es la tarea? Ponte unos pinches lentes negros para que no te descubra que estás viendo a otras personas. Oh, buena idea. Buena idea. Gracias, Yasmani. Cómprate unos lentes los más negros que puedas. Ajá, pero no va a poder ver tampoco. No, sí vas a poder ver, pero él no te va a ver a ti cuando estés viendo a alguien más. Ah. ¿Qué tal? ¿La hago para tener un programa? ¿Un programa? Buenísimo, buenísimo. ¿Me lo financias? Seguro. Ándale, pues. Seguro. Bueno, lo que eras que tú y yo salimos. Ahora somos los payasos de medio mundo. Ok, bueno, vamos a manejar un rato, mi amor. Alright, salió, vale. Llegamos a nuestro pueblito lindo y querido y mi marido anda comprando frijoles. ¿Llevas frijoles en lata? Oh my god, a ver, mira. La rancherita. El pan de aquí no me gusta. En casa comemos bananas, pero a morir. Parecemos que tenemos monkeys. Es que, ¡ay! Es que es el año del monkey. Exacto. Gingerless, de esto. Te gusta un montón los chocolates. ¿Sabías que las mujeres tienen algo porque les gustan los chocolates? Para mí que tú tienes más de mujer que de hombre. Eso que ni qué. Tienes caderotas. Comiendo chocolates van a crecer más gordito. ¿Cuánto es la grasa? 6, 17 gramos de grasa. 9. Oh my god, este tiene 9, 17. ¿Este 17 por qué tanto? ¿O son almendras con chocolate? Esas son pecans. ¿Cómo se llama pecans en español? Pues nueces. Ay, qué ricura, pero yo no como de eso. Mira, esas se ven sabrosas. Esas nomás tienen 4 gramos de sal. Ay, ay, ay. La señora que va ahí me mira raro porque estoy hablando a la cámara. ¿Ah, sí? Ay, me estoy comiendo los dulces. En una tienda no se coman los dulces sin pagar. No lo replique usted ahí en su tienda. Porque se lo va a llevar preso. O le van a cobrar. Además, los dulces causan muchas caries. Muchas caries. Baby, también ricos. No son para mí. Esos, mira. Son ositos. Gomas con. Con saben a canela. Y la canela es afrodisíaca. Échate un puño. A ver si esta noche dejamos dormir a Pancho. O cena Pancho, mejor dicho. Dry copa. Prosciutto. Me gusta el prosciutto. Eso ¿qué tal aquel pie? Dry copa. Dry copa. El prosciutto. Prosciutto. Mi prosciutto. Buenísimo. El prosciutto. No como cerdo, pero con el prosciutto me lo como. Wow, es un montón. Llévate todo eso. Let me try this. Ándale, pues. A ver, déjame ver de cuáles. Compren. Uy, es un montón. Aquí puedes mantener como una familia de 20. Esas tortillas son de las que recomienda el saludable. Low carb, whole wheat. Bajo en carbohidratos. Y fibra completa. Y fibra, así es. Ya llegamos a casa. Estoy muerto de cansancio, como no tienen idea. Mis ojitos se me cierran así. Cerraditos. Y sí.
ahora me voy a bañar, me voy a lavar el cabello, ponerme aceitito de coco para que se repare. Y pues nada, muchísimas gracias. Ah, y voy a probar este este limpiador para la cara que compré hoy. Es de la marca Fresh y supuestamente es de soya. Tiene aminoácidos y no hace espuma, porque mi piel es muy reseca, ¿se acuerdan? Así que lo voy a probar, a ver si sirve y a ver si se los recomiendo. Ok, pues muchísimas gracias por acompañarme el día de hoy. Lo siento de que el clima no estuvo muy favorecedor en San Francisco y tampoco para grabar como yo quería, pero ya habrá días mejores. Ok, gracias por verme, gracias por suscribirse, gracias por acompañarme, por la confianza y por permitirme ser parte de tu día. Sueña bonito, se cumple.